Hay uno que vuelve, se llama Mariano Pernía, está acá con nosotros. ¿Qué hace, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. El gusto de verte. Gracias. Bueno, hermano del actual campeón que anda por ahí, Lionel, y tío del actual campeón de Fórmula también. Exactamente. Que todos corren. Acá el que no es Pernía no se puede subir a un auto. Tal cual, tal cual. Contento, muy contento porque era algo que lo venía buscando yo hace mucho. Lo que pasa es que, bueno, se me hacía difícil porque Leo es un piloto top de Argentina y está al máximo nivel en todas las categorías. Entonces, llegar a compartir equipo era que yo tenía que ir bien para arriba. Y bueno, lo logramos en esta vez. Bueno, corren en autos distintos, en la misma escudería, pero después, por ejemplo, cuando se bajan del auto y se van a comer los hermanos, dicen, me encerraste en una curva, algo así, ¿o no? No. Es lindo, me he encontrado varias veces en carrera con él. Es lindo, pero a su vez no está bueno, porque corres distinto a todos los demás. Si le puedes dar una mano, le da una mano, o al revés. Si me puede dar una mano, me da una mano. Entonces, correr en auto o hacer deporte de alto rendimiento implica que cuanto menos amistad tenés con el que estás enfrentando, mejor. A ver, mucha gente que se está preguntando en este momento, un auto de estos, nuevo, toda la tecnología puesta en estos autos, ¿a cuánto gira aquí en el Cabalén? ¿De velocidades? Sí. No tengo idea la velocidad promedio. El Cabalén de por sí es un circuito que es muy rápido las dos primeras curvas, el primer sector, y baja mucho promedio de velocidad en la parte de adentro, porque es todo primera y segunda, entonces es muy lento, pero no sé. La recta principal, más oreja, o menos. Vení, oreja. Acá tenemos al ingeniero, este la tiene atada. Dale, a ver, le vamos a preguntar, recta principal de Cabalén, ¿a cuánto es lo máximo que va un auto? La más rápida, la llegada a la curva 2. Sabés que no me acuerdo, perdón, 283 creo que. Ahí tenés. 283 kilómetros por hora, está bien, ¿no? Y a mí, yo pensé que llegaba menos, ahora me asustó un poco. Va a ir frenando. Sí, tal cual. Bueno, le contamos a la gente una cuestión muy particular, porque Mariano, antes de ser piloto profesional, fue futbolista profesional, jugó en Independiente, en el Atlético Madrid, que tuvo algunos encuentros con Lionel Messi, y también jugó para la selección española de fútbol. ¿Cómo es esto de ser futbolista de alto rendimiento y después ser automovilista, piloto de alto rendimiento? Creo que es una tradición familiar. Lo loco fue mi viejo, que de una familia pobre andaban en Sulky, en Tandil, le gustó el automovilismo. Nosotros nos criamos con Leo en las carreras de ruta de mi viejo, en los autódromos, mamando un poco los fierros. Lo loco fue que te dedicaras al fútbol. No, porque también sabíamos que papá había sido, o sea, teníamos algunos recuerdos de papá futbolista, y papá fue una estrella del fútbol acá en Argentina. Sin duda. Si vas a la Bombonera, una de las 10 estrellas que hay afuera de la cancha es el nombre de mi viejo. Entonces, y a los chicos es lógico que les guste el fútbol antes que el automovilismo, porque sí, lo primero que te regalan es una pelota. Si no te regalan un karting de carrera. Exactamente. Entonces, nada, nosotros creo que fue un poco por herencia. Yo en particular me gusta más el fútbol que el automovilismo. Si tuviera que elegir, bueno, podés hacer una de las dos cosas y tengo la edad para hacer fútbol, volvería a hacer fútbol. Muy cerquita al automovilismo, pero Leo es al revés. Leo le apasiona más el automovilismo. Y Lionel Messi, que en algún momento te lo cruzaste, vos jugando para el Atlético y él para el Barcelona. Hay una jugada muy que él te pase y vos abrís los brazos como diciendo, es increíble lo que hizo. Sí, no, lo corrí un rato, pero tiré la toalla. Tiré la toalla antes que se corte el paliero o algo, ¿viste? Porque... ¿Qué te da más vértigo, ir arriba un auto de esto o jugar contra Messi? Mirá, a mí, si bien con Messi sabés que si él está bien, perdés, me genera más adrenalina el automovilismo porque lo empecé a hacer de grande. Es como que en el fútbol yo estaba más seguro de lo que hacía. Todo lo que aprendés de chico y lo empezás a practicar a corta edad, te da más seguridad. El automovilismo, como empecé a los 35, me genera más dudas. Entonces me da más inseguridad. Bueno, en este momento están mostrando esa imagen, esa jugada. Bueno, ahí la vieron. Mariano, porque se ven tan lindo de afuera, mostrame dentro de lo que se puede mostrar de un auto. ¿Lo podemos chusmear, sí, por adentro? ¿Cómo es? ¿Me lo podés mostrar? Vamos. Un lujazo esto, ¿eh? Que Mariano Pernía nos muestre cómo es un auto. ¿Vamos a mostrar el auto de campeón? Sí, vamos a mostrar el auto de campeón. Acá está, este es el auto de Leo, del hermano de Lionel Pernía. Fíjense lo que es el auto. Todos tienen en la categoría el mismo motor, no hay diferencias. Todos tienen, es monomotor la categoría, todos, independientemente de la marca, de la escudería, usan el mismo motor. A ver, mirá dónde está el volante. Está al medio del auto.
Sí, yo justo me probé la butaca y es muy difícil salir porque en realidad vas sentado en el asiento trasero de un auto de calle. Por lo que veo, sí. Y más al medio. Entonces salir del auto es difícil porque te trabas con el parante del auto. Y después, por ejemplo, Leo elige un volante cortado. El volante de mi auto es redondo entero, convencional. Y después tiene muchas cosas, tenés mucha información en estos autos porque, por lo que decías al principio, es una categoría muy tecnológica que te permite tener en el tablero un montón de información, aparte de temperatura de aceite, de turbo, de agua. Te marca la mejor vuelta que diste, la vuelta que estás dando y el predictivo, que es si venís mejor o peor que la vuelta más rápida que diste anteriormente. Y esto está todo hecho totalmente a medida del piloto, ¿no? Que no, eso es clave. Es clave ir cómodo, porque si te quedan los pedales cerca, te pega la rodilla contra el volante, y si te queda lejos, quedas incómodo. No tenés la sensibilidad que tenés que tener. Entonces, es muy importante poner bien la puesta a punto de la butaca, sería con los pedales y el volante, y tenés la facilidad de mover todo. En particular, o sea, si te queda bien el volante y los pedales cortos, podés llevar los pedales para vos. Entonces, eso te facilita mucho el estar cómodo. De hecho, yo ahora me lo probé, pero seguramente después de esas 4, 5, 6 vueltas que vamos a dar hoy, alguna modificación en la posición de manejo voy a hacer. Bueno, yo lo vi a tu hermano hace un rato, notablemente más flaco que yo, pero más o menos de la misma altura, así que vamos a ir ahora con otra parte. Yo lo voy a ir probando, no sé si me lo van a prestar una vuelta, cualquier cosa digo, me lo presto Mariano, no hay drama, ¿no? Yo te aconsejaría sacar el volante para poder subirte. Sí, ¿cómo se saca eso? Así, mira. A ver, mira. A ver, para que lo muestro. Ahí está, perfecto, ¿eh? Ahí está, a ver, mira. Bueno, yo me subo, a ver. Ay, Manuel, cuidado, ¿eh? Manuel, ¿vos lo escuchás? Dale, yo cierro. Ahora le voy a hacer la nota yo. Muy bien. Que esto se me da muy mal. Es que no es nada fácil subir, ¿eh? Imagínate la carrera con cambio de piloto. Que tenés que entrar rapidísimo, te golpeás por todos lados. Ahí está, quedé apretado, mira. Nada, te subís, apretá esto así para acá, y poner el volante. ¡Ay, qué lindo! Sí, y poner el volante. Ay, ya tengo miedo. No es fácil. Ahí va. Ah, no. Hasta que trabe. A ver. Un poquito más. Ahí está. Bueno, que está. A ver, contame. Y estos botones, para que tenga un botón, miren, tengo un botón rojo acá, uno amarillo. Cuidado, y uno Manuel, verde. Más no una teclita. Todo. ¿Esto para qué sirve? Mira, este botón rojo más la palanca de freno esta, sí, de freno de bici, sí, tenés que apretar este botón, la palanca de freno del embrague y poner punto muerto con la leva. Eso para poner punto muerto. Todo esto para poner punto muerto. Sí. Que después lo haces natural. Al principio parece mucha información, pero lo haces natural. ¿Y los cambios dónde están? Acá atrás del volante. Son estos doraditos chiquititos de acá. Exactamente. La primera, vos, para cuando está en punto muerto, la primera la tenés que mantener 1 o 2 segundos apretada para que entre la primera, si no, no entra. Después no, después todo sin embrague y sin levantar el pie del acelerador para arriba y para abajo. Y ahí tengo el dibujo del circuito. Claro, que lo va cambiando Migue. Cada carrera va poniendo la información de sectores de la pista del liso. Ese sector 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es el liso, que es lo que te marca donde hay bandera amarilla o bandera de baja adherencia. Y los parciales. Che, no me lo podés prestar una vueltita, ¿no? No tenemos tanda habilitada, si no, sí. ¡Ay, qué hermosa! Muchas gracias. No, bueno, me ayudó a salir porque me voy a quedar acá. Sí, sí te escucho, Vale. Escucha, acá tenemos una duda, yo no sé si será algo que sí se hable en familia, pero cuando empezamos a charlar con ellos dijimos, pero ¿y la frase y dale con pernía, y dale con pernía, viene de la familia o no? Claro, ahí le pregunto, ¿viste que hay una frase que decían y dale con pernía, decía el flaco Menotti? Sí. ¿Se sigue usando o no? En la familia. Sí, se sigue usando y varia gente grande lo usa, ¿eh? He ido a casas donde por ahí se les escapa el dale con pernía. Yo me imagino una carrera, uno que va punteando y alguno de ustedes, tres pernías que hay en la categoría. Claro. Y dale con pernía, pasa uno y después el otro para atrás, y dale con pernía. Sí, exacto. Ay, qué lindo. Bueno. Qué agradable. Mira, Marianito, esto es único. Vamos a clavar una selfie acá. Hermoso. Ay, gracias por la nota y por la buena onda. ¿Cómo estoy? Yo de periodista y vos de piloto. Pero esto es único, escuchen eso, claro. Mariano Pernía de periodista, yo de piloto. Bueno, fue una vuelta difícil, fue bastante complicada, en el curbón se me complicó, pero bueno, pudimos salir adelante muy bien. La tenés clara ya. A mí se me cuesta más, ¿eh? Ayúdame. Dale, ahí te ayudo.